sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Sí, la verdad que muy contento por el éxito, por la cantidad de emprendedores que nos visitan. Muchos son locales, pero también hay muchos de otras localidades, así que un poco era esa la idea. Siempre es la idea ir renovando, ir trayendo emprendedores de otros lugares para que la gente vaya viendo cosas diferentes cada vez que se arrima la plaza los domingos. Como decía, el clima está inmejorable, así que bueno, muy contentos. Mirá, hace un ratito que llegué, así que me agarraste justo acá para empezar la recorrida. Pero sí, Mariana, que está desde la mañana, me decía que hubo gente todo el día y no gran cantidad, no amontonamiento, pero sí gente permanentemente paseando por acá por el paseo, así que la verdad que estamos muy contentos. Bueno, hoy hay casi 40 emprendedores, o más de 40 a lo mejor. Y bueno, tenemos todos los rubros, hay indumentaria, decoración, hay, bueno, en todas las técnicas, en todos los materiales, hay juguetes, cosas para ropa para chicos, ropa para bebé, ojotas, cosas para el verano, plantas, vasos, cubiertos, platos, ya tenemos una cantidad de cosas, la verdad que hay que recorrerla para ver, porque se trabaja mucho esperando este recambio de estación, digamos, que es el que brinda como más ideas, ¿no es cierto?, ya para esperar una temporada de primavera-verano, y bueno, y se ha logrado mucho también, que es lo importante destacar en el transcurso de todos estos años de continuidad, el mejoramiento de los productos, ¿no es cierto? O sea, que a lo mejor arrancamos con unos productitos más o menos y hoy por hoy estamos ya con una calidad de producto mucho más importante. Y la próxima actividad, bueno, es nosotros tenemos el paseo de emprendedores en Ocampo 950. Bueno, durante la época del invierno tenemos un poquito la actividad reducida porque, como saben, es un espacio al aire libre, pero ya en primavera le hacemos una reinauguración. Así que pronto lo vamos a estar redecorando y reinaugurándolo para fin de mes a lo mejor. Bueno, y ahí con algún sorteíto, alguna cosa, vamos a empezar a invitar otra vez al público para que se acerque por la mañana, que es el horario que hay movimiento, y las tardecitas de los domingos. La verdad es que también tenemos la idea de hacer algunas actividades en los próximos días también que tengan que ver con instalar algún puestito acá en la plaza o en distintos lugares de la ciudad para que la gente... Sabemos que hay mucha gente que produce cosas y que por ahí no se arrima la cámara porque ya lo que produce a lo mejor lo tiene colocado, su producción. Bueno, la idea es tener conocimiento de toda esa gente y sumarla a la cámara para ofrecerle a veces capacitaciones y a veces también la oportunidad de participar de eventos de esta naturaleza, porque la verdad es que queremos saber cuántos son, qué es lo que producen, tener un conocimiento más profundo de todo lo que se hace en la ciudad. Así que esa va a ser una actividad importante que vamos a hacer también en los próximos días. Se hace claro ante mí, me libero.